Buenos días, estamos aquí de nuevo. Y nada, voy a trabajar. Bueno, tengo que pasar primero por el banco. Tengo aquí mi comida preparada con mi botellita de agua y todo. Hemos recuperado fuerza para que nos veáis todos los días. Bueno, todos los días, casi todos los días, menos el sábado y domingo. Ya he pasado por el banco y eso, ya he hecho lo que tenía que hacer. Pues resulta que ahora mi compañero, con el que el chico que hace el mismo trabajo que yo, está de vacaciones durante 2 semanas. Empezó el lunes, hoy estamos a jueves, 4 días solo, digamos, pero me es muchísimo estrés. Aunque hay ratos que no hay nada, el estar yo solo, los ratos que hay, pues se me acumula faena. Entonces ahora en todo el día no paro, incluso me falta día. Y tengo que ir todo el rato corriendo porque, claro, los clientes quieren las cosas ya, las cajas y eso, y estoy hiperestresado y tengo unas ganas de que pase ya esta semana y la que viene para que ya venga el chico este porque me supera. Y nada, voy a ir a trabajar. A todos. ¡Holi! Hoy es lunes para vosotros y por fin ya estamos aquí de nuevo a ver qué tal va, porque estoy como nerviosita, no sé lo que va a ocurrir, porque es que lo que ha pasado para mí ha sido alucinante, la verdad. Pero ya os lo contaré en el vídeo de este jueves, que será la segunda parte de las preguntas y respuestas que hicimos para volver el jueves pasado. Nada, yo voy a seguir con mi día a día, os lo voy a grabar. Aunque hoy no es un buen día para grabar porque me estoy poniendo enferma y tengo un dolor de cabeza que he estado aquí una hora y no me encontraba muy bien. O sea, he intentado dormir pero es que no me han dejado. Y hoy como con mi padre, llego media hora tarde, pero es eso, no podía despertarme del dolor que tenía. Bueno, llego, de momento llevo 20 minutos, pero entre que llego y todo. Así que vamos a ver qué nos depara la tarde. Ha sido una mañana, como llevo toda la semana, hiper estresado, hiper agobiado. Y encima se me ha olvidado ponerme la correa. Así que no se me caen los pantalones, pero se me quedan un poco bajos y me molesta el andar, voy incómodo. Pero bueno, ahora voy a relajarme un poquito, voy a comer. Que ayer me hizo muy preciosa la comida. Couscous con verdura, brócoli y carne picada. Así que nada, voy a comer, que tengo muchísima hambre, como siempre, pero bueno. Un cuarto de hora casi para entrar, pero voy a entrar ya para adelantarme a faena y a ver si así puedo ir un poco más relajado. Y Lidia supongo que os estará comentando que está así como resfriada. Así que tengo ganas de terminar ya para ir a casa a cuidarla. A ver si tengo suerte y acabo pronto. ¡Hola, mi madre! ¡Hola! ¡Hola, mi tenemos! ¡Hola! Ya estoy de nuevo por aquí. Perdonad por no haber grabado antes porque no me encontraba bien. Me dolía muchísimo la cabeza y ahora siento que no me duele la cabeza. No sé por qué será, me estoy poniendo mala, no lo sé, pero buen día, he empezado a hacer vlogs en el que no podía estar 100% bien y yo quería eso. Pero bueno, como ya hemos empezado, ya hemos vuelto, ya estamos aquí para mucho tiempo, esperemos. Y nada, estoy ilusionada porque ya por fin voy a subir el vídeo de preguntas y respuestas, la parte 1. La parte 2 la tendréis el jueves, este jueves. Otra cosa que se me olvidó que siempre es que, mira, me apunté las preguntas en esta libretita, tengo unas cuantas páginas. Me apunté las preguntas y hay en algunas que quería pues decirlo bien. Por ejemplo, lo que he cobrado yo, porque me parece, no me parece bonito el dinero, pero me gustaría aclarar algunas cosas porque la gente se piensa que por ejemplo, yo estoy en YouTube por ganar dinero. Sí, por ejemplo, eso yo lo escribí para no olvidarme y para decirlo bien. Y por ejemplo, también una de las preguntas era, ¿YouTube te paga? ¿No? ¿YouTube paga? Y quería decirlo bien, cosa que busqué por internet, claro, para informarme a ver cómo lo hacen en España por lo menos. Y había una parte en la que yo no lo conocía, yo no sabía eso. Y lo que se me olvidaba, que siempre, es que siempre que grabo un vídeo así, se me olvida algo. Que me gustaría hacer vídeos de preguntas y respuestas más a menudo, tener más contacto con vosotros, contestar a todos los comentarios posibles, todos, todos. Y otra cosa que quería decir es que van a haber un poquito de cambios. Los cambios son que
por ejemplo, yo he estado haciendo vídeos. No he quedado con muchísima gente en todo ese tiempo, tanto con mis padres, mi familia. Sí que ponían mala carilla porque es que me tengo que ir a editar o no puedo por no sé qué de YouTube. Si algún día no pudiera editar un vídeo porque he salido con mis padres o con alguien, pues no lo subiré ese día, lo subiré al día siguiente. O sea que no voy a estar siempre, siempre de lunes a viernes subiendo vídeos. Mayormente sí, claro, pero si algún día me sale un plan, pues no lo voy a rechazar. Que eso, que también quería comentaros que los domingos era el día que teníamos libre, de mañana a noche, y que ya no voy a hacer los vídeos de decoración esos días. Que cuando haga de decoración van a ser, creo que los jueves, y tener el fin de semana, o sea, sábado y domingo libres, porque es que ya me estaba estresando, la verdad, que era pequeña la cosa, pero detrás de ello hay mucho tiempo. Vamos ya a dormir, como veis, estamos ya en la camita. Mando saluditos del último vlog, ¿vale? Pero aunque los comentarios no son muy bonitos, que digamos, es en plan ¡no! ¡Lloro! O vaya, o cosas así. Ha tocado saluditos para... A ver si se ve. No sé si se ve. Para Arnau, que dice ¡no, por favor! Ya estamos aquí, tranquilo. Ya estamos aquí, otra vez de nuevo. Así que saluditos para Arnau, que espero que en esta vuelta siga como estaba antes, comentando, mandándome mensajitos por el Snapchat. Y saluditos para él, saluditos precioso. Saluditos, ya he saludado. Ah, vale. Saluditos. Y muchas gracias a todos por estar aquí ahí en la vuelta, esperemos que estemos bien o mejor. Quería empezar de cero, pero bueno, no sé cómo lo haré. Para mí más o menos es empezar de cero. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vlog, que será el sábado, creo, pero para vosotros el martes. ¿Sí? ¿Te parece bien? Vale. Buenas noches. ¡Mua! Adiós.